y podamos recibir, Señor, tu palabra en este día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. En un mes de fidelidad. Y bueno, toda la vida es fidelidad de Dios, pero de manera especial, es un mes especial. Podemos decir que Dios, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Dios inmutable, su fidelidad no cambia. Y hoy vamos a ver la fidelidad de Dios para con los hombres de la fe, hombres y mujeres de la fe. Por eso vamos a abrir Hebreos 11, del 1 al 11. Y vamos entonces a ir compartiendo acerca de cómo estos hombres pudieron hacer proezas y confiar en Dios, porque confiaron en la fidelidad de lo que Él había prometido. Y la semana pasada hablábamos acerca de que para ser un hombre y una mujer de fe, tenemos que conocer y creer en la fidelidad de Dios. Y así empieza entonces Hebreos 1:11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y para tener esa fe, tenemos que entonces creer en la fidelidad de Dios. Fidelidad implica estabilidad, firmeza, certeza, permanencia. Y la fidelidad emana de un lugar que está firmemente establecido, un lugar duradero, un lugar que no se acaba. La fidelidad de Dios es inmutable. Preguntábamos en la mañana, ¿todos entienden la palabra inmutable? Algunos decían no, y está bien, porque aprendemos. Muchos años atrás yo tampoco sabía lo que era inmutable. Es que no cambia, Dios no cambia. Puede haber cambiado en este 2020 este nuevo sistema de ponernos el masco de todo lo que estamos viviendo hoy. Pero Dios sigue en tu trono, decía, mira, no usa masco, no se pone el alcohol, no usa nada. Él no cambia, Él siempre es el mismo. Entonces la fidelidad de Dios es inquebrantable. Y la fidelidad de Dios es un fundamento sobre el cual puede construirse sin preocupar de cambios futuros. La fidelidad de Dios es 100% segura. Yo puedo confiar mi vida en las manos de Dios. Las circunstancias, las situaciones pueden cambiar. Hoy puedo estar acá, mañana no sé dónde estaré. Muchas cosas pueden pasar alrededor de mi vida. Sin embargo, o de tu vida. Sin embargo, la fidelidad de Dios nunca va a cambiar. Porque así dice 1 Corintios 1:9. Dios es fiel. 1 Corintios. Y está hablando acerca de nuestra salvación, ¿no? Porque Dios, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Dios es alguien en quien uno puede apoyarse con total confianza. Y esa palabra, para poder tener esa fe, tiene que haber confianza. Porque puedo decir, tengo fe, pero más tarde, mañana estoy dudando, tengo temores, no creo. No puedo confiar. Entonces, confianza es estar firme en la voluntad de cumplir, de que Dios va a cumplir sus promesas y llevar a cabo lo que Él ha dicho. Cuando Él dice algo en su palabra que lo va a hacer, Él lo va a hacer. No hay duda alguna que así será. No hay obstáculo que pueda impedir realizar lo que Él ha dicho que haría. Por eso nosotros tenemos tanta promesa acerca de nuestra salvación, promesas de la vida eterna, promesa de nuestra restauración, promesas que Dios nos ha dado para vivir acá en la tierra, promesas que viviremos en la eternidad con Él. La cosa es que, ¿tú conoces esas promesas? Yo conozco realmente esas promesas y puedo confiar aún en momentos de crisis. Una vez
Cuando Dios habla, es imposible que esas palabras regresen sin completar la tarea para la cual fueron enviadas. Isaías 55:11. Vamos a mirar en Isaías 55:11 lo que dice el Señor. ¿Okay? Y está hablando de la misericordia gratuita de Dios. En Isaías 55:11 dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vida vacía. No volverá a mí vacía, perdón, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Está hablando de la misericordia de Dios, pero le está diciendo al pueblo de Israel: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Por lo tanto, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Por eso que el Señor les va a decir en el 8 y el 9, tus pensamientos no son mis pensamientos. Definitivamente, el conocimiento y la sabiduría de Dios son superiores a los de los seres humanos. Él cumple fielmente su palabra. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es Dios fiel, amada iglesia. Las noticias, las personas, mis padres, mis abuelitos, el presidente, pueden decir muchas cosas, muchas palabras, y puede haber muchas decisiones. Pero el único que no va a cambiar en lo que dice es Dios. Hombres y mujeres vamos a cambiar, vamos a decir. Por eso decíamos, ¿en dónde está basada nuestra confianza? ¿En quién está basada nuestra confianza? Tenemos que entender que los pensamientos de Dios son muy altos. La sabiduría humana y el conocimiento de los seres humanos no puede entender la sabiduría de Dios. Él va a cumplir fielmente su promesa. Verdadero es Dios fiel, que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio 7:9, para poder leerlo conforme dice la palabra del Señor. Le está hablando acerca de cuando Dios le dice que el pueblo de Israel es un pueblo santo para Jehová. Pero al final que les dice que Dios lo ha escogido no porque ellas eran algo especial, sino eran lo más insignificante de esta tierra, sino que Jehová quiso elegirlos por amor. Dios nos eligió a nosotros por amor. Y le va a decir y nos va a decir este día: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta mil generaciones. No es que a todos, sino a aquellos que guardan el pacto y la misericordia. Y el 10 es fuerte y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia en persona, le dará el pago. Y es fuerte este 10. Sin embargo, la promesa está dada, ¿no?, para aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Tenemos entonces la responsabilidad de permitir, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, de permitir que la palabra de Dios pueda estar en nuestra mente, que capte y entienda absolutamente que nuestro Dios es fiel, que su palabra es fiel. Entonces debemos ir y hablar y compartir con otros fuertemente, anunciando la fidelidad de Dios. Dios nunca va a fallar. Tú y yo y todos vamos a fallar. Y yo decía en la mañana: Dios es sanador. Amén. Sí, Dios es sanador. Y hay promesas, lindas promesas. Sin embargo, Dios no sanó a mi esposo de cáncer. Entonces yo diré, entonces Dios no es fiel.
Sigue siendo fiel a pesar de que Dios no lo sanó aquí en la tierra de cáncer, porque él ya está sano en el cielo. Pero Dios es fiel. Yo tengo que seguir creyendo y tengo que seguir orando y tengo que seguir diciendo que Dios sana. Amén. Y tengo que creer. Si hay alguna situación en mi familia, en el matrimonio, Dios creó el matrimonio, y si en algún momento hay una crisis familiar, voy a decir, no, Dios no es fiel, tengo que seguir creyendo, a pesar de lo que sucede en mi vida, a pesar de lo que sucede en mi salud, en mi familia, en mi economía, Dios es fiel, Dios es fiel, Él no cambia, tiene un propósito, después entenderé. Ahora entiendo por qué Dios se llevó a Roberto. Ahora entiendo, porque tenía una fidelidad grande conmigo y con mis hijos, porque el Señor me estaba dejando hasta el día de hoy. Entonces, yo no, claro que hay una lucha, para mí fue difícil. Señor, tú sanas, ¿y por qué no lo sanaste? Y Dios me daba la palabra, y su palabra, y su palabra. Y yo entendí que Dios sigue siendo fiel, y que yo debo seguir anunciando y diciendo que Dios sana, y debo orar por los enfermos y debo de creer que Dios lo puede sanar. ¿Amén? No porque haya alguna situación dura o difícil en cualquier aspecto de nuestra vida, no vamos a dejar de creer que Dios no falla y sigue siendo fiel. Tres puntos que aprendimos de la fidelidad de Dios la semana pasada fue: el carácter de Dios es digno de confianza. Y dábamos algunos versículos. La semana pasada leímos muchos versículos. Es reconocido, exaltado por su fidelidad en la palabra. Amén. La fidelidad de Dios es activa. Decíamos que Dios es fiel. El hombre estaba destituido del reino de Dios. No dijo, uy, pobrecito. No, sino se quitó toda su vestidura. Se hizo hombre en la persona de Jesús. Bajó a la tierra. Andar aquí. La fe, la fidelidad de Dios activa. Y aún prometió: yo estaré contigo, no te voy a abandonar todos los días de tu vida. Amén. O sea, todos los días el Señor está con nosotros. No es que dijo hace miles de años y ya, no. Yo estaré contigo todos los días. No te voy a abandonar. Y ahí está. Y la fidelidad de Dios es incondicional. Aunque nosotros seamos infieles, porque muchas veces vamos a ser infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Me emociona esa palabra siempre que escucho. Porque cuando uno ha pasado muchas traiciones, cuando uno ha pasado abandono, cuando uno ha pasado cosas muy duras en la vida, al ver que puedes hallar en alguien fidelidad, tu corazón se llena de gozo, de gratitud, de ver cuán fiel es el Señor, ¿no? Por eso, y la palabra que va, que es en contra de la fidelidad, ¿cuál es? Es la infidelidad. Es una palabra muy dura, ¿no? Y no solamente en el aspecto del matrimonio, ¿no? Sino en muchas cosas. Uno puede ser infiel, ¿sí o no? No solamente estamos hablando, bueno, entre el matrimonio, sino en muchos aspectos de la vida, ¿no? Por eso, qué hermoso es saber que Dios es fiel. Y la fidelidad es incondicional, a pesar de. Por eso hoy veremos a los héroes de la fe. Ellos comprendieron la fidelidad de Dios era absolutamente importante para llegar a ser héroes de la fe. Tenían que entender y comprender cuán fiel era el Señor. Hebreos es fundamental, es un fundamento, es fundamental para cada creyente. Para poder, todo creyente en Jesucristo tiene que tener como fundamento este Hebreos 11. Los que piensan en el camino del Señor necesitan entender los cimientos de su fe. Por ello, la enseñanza no debe ser complicada ni difícil. La enseñanza de la fidelidad de Dios para los nuevos y aún en nuestro caminar no tiene que ser algo teórico, sino algo muy sencillo, para que puedan entender. La fe como esperanza, cuando habla la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe
es una esperanza. La Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera. Significa que es de algo extremadamente de valor. Esa esperanza es algo muy grande que tú y yo estamos esperando. Esa es la certeza de lo que se espera, es algo de que tú estás creyendo. La esperanza es la fe que mira hacia el futuro. Tal vez hoy está todo mal, hoy está así, pero yo tengo una fe, una esperanza mirando al futuro. Estoy visionando, estoy soñando que Dios va a hacer algo grande por sus promesas que Él ha hecho. Y a veces tengo que dar testimonio como por lo que hemos vivido, ¿no? Cuando mi esposo estaba en Estados Unidos y eran años antes que él regresara, yo me recuerdo, yo pensaba, yo me imaginaba, yo estaba en mi cocina haciendo, y yo me imaginaba que el carro paraba, que paraba un taxi, que tocaban el timbre y que de repente era Roberto, y de repente yo estaba sentada con él en la mesa con mis hijos y decía, ah, este vestido me voy a poner cuando él venga. Yo soñaba, ilusionaba y estaba en los momentos más duros, pero me venían esos pensamientos y yo miraba hacia el futuro. ¿Será que un día va a ser así? Yo no sé cuánto sueñas tú. O no eres de mirar así las cosas. Sin embargo, eso es mirar la esperanza y la fe que mira hacia el futuro. Y ahí, por supuesto, yo pensaba en esas cosas del futuro, pero también tenía promesas de Dios que me había dado. Y ahí me aferraba en esas promesas. La palabra fe tiene un fuerte elemento de confianza. Tiene que ir junto con la confianza. Si mi esperanza se basa en algo que Dios ha dicho que sucederá en el futuro, mi seguridad y confianza está en aquel que hace la promesa. No en las circunstancias que yo vivo, no en lo que me dicen las personas. Porque muchas veces cuando tú estás esperando algo por fe, muchos van a venir a tu alrededor a desanimarte, a decirte ya no esperes más, ya pero ¿para qué? Todo está perdido. Pero si tu confianza y tu seguridad está en la promesa de aquel que le ha dado, puedes tener esperanza, porque tengo fe en Dios y conozco por la palabra de Dios y por las promesas y los decretos de Dios. Por eso, mira, así de corto es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es ver lo que no se ve. ¿Está claro? Fe es ver lo que no veo. Por fe veo cosas en la iglesia, por fe veo cosas en mi familia, por fe veo cosas en mi vida. Pero, por supuesto, le pido al Señor, dame la promesa. Si esto es tuyo, Señor, o son mis sueños o mis imaginaciones, dame la promesa para yo poder saber esperar. Por eso me encanta escribir las promesas, ponerle fecha, ponerle horario, ponerle si me lo dio caminando, a levantarme en el tren, en el trabajo, no sé. Y siempre quiero entonces recordar con esa convicción de lo que no se ve, esa espera, eso es la fe. Convicción es vivir haciendo algo real, lo que estamos pensando. La fe necesita demostración, ¿sí? Así dice Santiago, muéstrame tu fe con obras, ¿no? Y dice el versículo 3, el versículo 3 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Son los patriarcas, los hombres de fe. Antes de los patriarcas hubieron otros hombres de fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué está queriendo decir este versículo 3? Está relacionado con esta definición de fe, la demostración de las cosas que no se ven. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra, de modo de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.
Mira la última parte que dice, ¿no? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos haber sido construido. El universo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Cómo fue creado el universo? ¿Qué dijo Dios? Hágase la tierra, el sol, la luna. ¡Hagamos al hombre, a la imagen de nuestro Dios! Entonces, la pregunta es, ¿la palabra la vemos? ¿Vemos la palabra? No vemos la palabra. Entonces, dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, se habló la palabra y se hizo el universo. Entonces, la palabra no se ve, pero sí se ve lo que dijo la palabra. El universo, el sol, la luna, las estrellas, lo puedes ver. Pero la palabra, eso es la fe, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, podemos dar ese testimonio, ¿no? Tremendo testimonio. El universo fue preparado por la palabra, de modo que de lo que no se veía, de lo que él decía, fueron hechas cosas visibles. Amén. Un poquito yo también para entrar esto nuevamente, tenía que leer qué cosas nuevamente para poder entender bien. Y así, porque por ella dice alcanzar un buen testimonio, me estoy yendo nuevamente al versículo 2, los antiguos de la fe. Cuando andamos en obediencia al Señor, viviendo la experiencia cristiana a partir de la palabra y la vida de oración, porque no solamente se trata de creer en la palabra, sino vida de oración, Dios se encarga de dar testimonio a favor de los santos. Y esta intervención directa de Dios es en favor de sus hijos. Confirma que viven por fe y Dios les otorga aprobación divina. Porque así dice que estos antiguos alcanzaron buen testimonio viviendo la experiencia cristiana a partir de la palabra de Dios. Por eso Dios va a honrar a los que le honran, amados, amada iglesia. Esta intervención directa de Dios a favor del testimonio de sus hijos. Mira lo que ellos están haciendo por fe, porque creen en mi palabra. Yo voy a dar buen testimonio. Y ellos alcanzaron, dice, buen testimonio. Dios honra a los que le honra. Dios es fiel para con aquellos que le somos fieles. Y hoy ustedes están honrando a Dios, porque han dejado muchas cosas y están hoy aquí en su casa, dando su tiempo, oyendo la palabra de Dios. Buen testimonio. El testimonio que produce la fe en el creyente es un legado que viene desde los patriarcas que vivían con la fe puesta en la obra de Dios que se completó con Jesucristo. Porque mira, dice que ellos han dado buen testimonio. Yo entendí algo muy hermoso. La fe es un legado. La fe es de Dios, por supuesto, pero es un legado. Y dice la Biblia, más adelante vamos a mirar, el versículo 38 dice, ahí mismo de Hebreo, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cavernas. Y todos estos, perdón, el 39, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Muchos hombres y mujeres de la fe vieron el legado, recibieron el legado de los primeros hombres de fe, desde los patriarcas, y eso se fueron dando. Tal vez tú y yo somos hombres y mujeres de fe y estamos dando un legado a nuestros hijos, un legado a nuestros nietos, si Dios no viene a nuestros bisnietos antes, un legado a la iglesia, un legado a los que nos ven, a mi familia, un legado. Mira, por la fe hizo esto, por la fe en la palabra de Dios hicieron esto. Tú y yo le estamos dando un ejemplo. Y se tiene que contar a los hijos, se tiene que contar las promesas que Dios ha cumplido y las promesas que Dios ha dado y que Dios cumplirá, porque Dios es fiel. Los antiguos hombres y mujeres que vivieron bajo los pactos antiguos
En esta lista los vamos a encontrar, los más sobresalientes, hombres y mujeres, que Dios los va a enaltecer. Y sobre todo, aquellos que hemos leído que van a ser anónimos. Tal vez nosotros no vamos a estar en los héroes de la fe y somos anónimos para muchos, pero para Dios está mirando nuestra fe. ¿Amén? Está mirando nuestro ejemplo, nuestro testimonio, está mirando. Aun cuando somos débiles, está mirando. Por eso, la fe del creyente no se basa en la sabiduría humana, ni sobre la capacidad de hombre, sino el designio de Dios. La verdadera fe salvadora se ejerce en obediencia a Dios. La fe del creyente tiene un fundamento firme. Una vez más, está basada en la confianza de Dios. Y dice el versículo 4, y aquí vamos a hablar entonces, la fe en un mundo real. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanza testimonio de qué cosa era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Sí o no? Su fe de Abel hasta el día de hoy habla. Entonces, la pregunta en esta tarde ya. La realidad de la fe en un mundo real. El primer hombre de fe, ¿quién fue? ¿Quién fue el primer hombre de fe? ¿Quién fue? ¿Ah? ¿Abraham? ¿Quién fue el primer hombre de fe? Abraham fue el padre de la fe. Pero el primer hombre de fe fue Abel. Reconoció a Dios como magnífico y le ofreció sacrificio excelente. Abel necesitó de fe para decidir dar a Dios una ofrenda, la mejor ofrenda. Necesitó de fe. ¿Por qué Adán y Eva no necesitaron de fe? ¿Por qué Abel sí tuvo que tener? ¿Y por qué está en la lista el primer hombre? Por la fe, Abel ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? ¿Por qué Adán y Eva no necesitaron de fe para decidir dar a Dios una ofrenda? ¿Por qué? Exactamente. Uy, aquí todos son inteligentes, ¿eh? Porque Adán y Eva no necesitaban de fe. ¿Qué es la fe? Lo que no veo. Abel no lo vio a Dios. Ya Adán y Eva veían a Dios. Él bajaba, dice, al jardín a visitarlo, ¿no? Hablaba con ellos hasta que pegaron, hasta que vino la caída y lo sacaron del huerto. Ahí nace Abel y Caín, ¿ok? Entonces, el primer hombre de fe, ¿quién fue? Abel. ¿Quién le tuvo que haber enseñado? Seguro que Adán y Eva le habrá dicho, vamos a ofrecer un sacrificio. Y él ya dijo, lo mejor le voy a dar a Dios y voy a tomar. Entonces le habrá contado, mira Abel, mira Caín, Dios no formó del polvo de la tierra. Primero yo fui solo, después creó a tu mamá Eva. Mira, después nosotros teníamos todo, todo, éramos lindos, no había mentira, nos amábamos hasta que sucedió. Dios es un Dios bueno, creó todo para nosotros, animales, plantas. ¿Qué le contaría Adán y Eva, Abel y Caín? ¿Y cómo estaría Abel? ¡Qué buen Dios! Pero nosotros pecamos, fallamos, le desobedecimos. Ahora estamos pagando las consecuencias. Pero hay que ofrecerle a Dios sacrificio. Y ya jóvenes, ¿no? Abel va y le da lo mejor por lo que los padres le habrían contado. O porque ya había conocido. Y después Caín. Pero él fue el primero hombre de fe. No necesitaron de fe Adán y Eva para conocer a Dios. Abel alcanzó testimonio de Dios a su favor y recibió la declaración de ser, ¿qué dice? Dios dijo, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios. ¿Amén? Abel recibió ese testimonio de parte de Dios. Eres justo, Abel. Ha subido. Sin embargo, Caín no fue así. Fue su hermano, pero tuvo envidia. Y así, hermanos, por amar a Dios, por seguir a Dios, por obedecerle, no pensemos que todos nos van a querer. No, no, no. Por hacerlo mejor a Dios, no.
Pero tenemos que seguir siendo fiel al Señor. Por eso dice, recuerda, Abel, el primer hombre, halló testimonio de que era justo delante de Dios y que muerto aún su fe habla de él. El 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado por lo que lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que el testimonio de Abel lo hizo justo delante de Dios. Ahora el de Enoch va a ser de agrado delante de Dios. Por la fe permite caminar con Dios, porque por la fe Enoch caminó con Dios. Enoch agradó a Dios por su fe. Caminar con Dios es vivir en una amistad. Era amigo de Dios. ¿Cómo es cuando tú tienes una amistad? ¿Te gusta andar con esa persona? Y a veces, aunque no hables nada, cuando tienes una amistad con alguien, a veces estás horas y no hablas nada, pero estar juntos te hace sentir bien, ¿no? Te agrada esa amistad con esa persona, ¿no? Entre esposos puede ser amigos, sí. Entre hermanos puede ser padre, sí. Y si no se da amigo, está bien, ¿no? No es que es a la fuerza, tiene, no. Dentro de lo general debe ser, ¿no? Pero podemos ser amigos también con hermanos de la iglesia, o con una prima, o con un tío. Usted puede tener amistad. Sin embargo, Enoch tuvo un caminar con Dios en su amistad, una íntima amistad con él. Enoch agradó a Dios por la fe. Eso es, confiar en cada una de sus promesas y vivir como que si ya estuvieran cumplidas, es andar en obediencia y sometidos al Señorío de Cristo. Consagrado su vida al Señor. Creo que no cada día consagraría su vida al Señor para agradarle, para obedecerle. Por eso fue traspuesto, para no ver muerte. Y fue traspuesto porque tuvo testimonio de agradar a Dios. ¿Dios estará agradando de nosotros? ¿Tú qué piensas? ¿Y yo qué pienso? Mejor suspiro. Dios se agradó de Enoch. ¡Qué hermoso! Y halló esa vida. Por eso, no, yo hace un año me consagré a Dios. No, hay momentos que el Espíritu Santo nos llama a consagrar nuestra vida, a consagrar nuestra familia, a consagrar nuestras riquezas, a consagrar nuestro tiempo. Y cada día tenemos que consagrar nuestra vida. Señor, aquí está mi vida. Hoy le decíamos muy temprano, Señor, que tus planes se cumplan en este día, en nuestra vida, en la iglesia, en la familia. Nos dedicamos a ti, Señor. Y eso es. El versículo 6 dice así, pero sin fe, después que ha mencionado la fe de Abel y de Enoch, ahora hace un alto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, que es galardonador de lo que le buscan. Solo la fe es necesario para agradar a Dios. Así hagas muchas cosas y hagamos muchas cosas. Lo que le agrada a Dios es qué cosa, es que tú y yo creamos en lo que Él ha dicho. Que tú y yo creamos y que tengamos fe en lo que Él ha prometido. El problema es que realmente tú crees lo que Él ha dicho en su palabra y tienes promesas. Porque si no las hay, entonces ¿en qué vamos a creer? ¿No? La fe tiene dos aspectos. La fe es estar seguro de las promesas de Dios que son dignas, que tengamos esperanza en ellas. Y fe es estar seguro que el Dios invisible y su mano en la creación realmente existen. Y que es galardonador. Y yo preguntaba en la mañana, a ver cuán inteligente también son ustedes. Mucho más. Ahora no importa. ¿Qué significa? ¿Qué cosa es cuando te dan un galardón? Un premio. Eso, muy bien. Cuando a ti vienen y te dan un premio. Entonces, eso es la fe. Cuando tú tienes fe, Dios te da un galardón. El Señor se alegra, como hizo con Enoch, se agrada.
Y es que es galardonador de lo que le busca, un galardón. Te vamos a dar a ti tu premio. Y el Señor se agrada de aquellos que creemos en lo que Él dice. Una recompensa. Eso es la fe. Él dice, a Dios le agrada cuando nos volvemos a Él y se deleita cuando venimos a Él con, como nuestro galardonador. Señor, yo tengo fe porque Tú eres mi galardonador, porque Tú eres mi premio. Y yo voy a Ti, Señor, porque Tú eres un galardonador de los que Te buscan. Amén. Y yo decía, ¿y dónde están toda la gente? ¿Y por qué no buscan al Señor? ¿Y por qué no quieren recibir de Dios galardones, premios? ¿Dónde están, Señor? El versículo 7 dice, ahora dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe para salvación y condena. Noé, por su fe, fue advertido acerca de las cosas que aún no se veía. Dios enviaría un diluvio, ¿sí o no? ¿Sí? Noé vivió por fe con la certeza que el juicio vendría sobre la humanidad. La fe de Noé condenó al mundo. Es como cuando vemos la cruz hoy. La cruz condena al mundo. ¿Por qué? Porque la cruz representa que Él vino a morir. ¿Por qué? Porque Él quiso morir, porque Él quiso... Él vino a morir por nuestros pecados, por nosotros los pecadores. Entonces, la cruz representa una condenación. La cruz representa la condenación, pero también representa la salvación. Amén. Y así, en el mundo de Noé, en el tiempo de Noé, la construcción del arca representaba la condenación del mundo por parte de Dios, por el pecado que vivían todos los hombres. ¿Y la gente qué? ¿Lo aplaudió a Noé? ¿Lo despreció? Y por creer y obedecer a Dios, Noé recibió la herencia eterna. Eso es la fe. Que no solo la profesaba, sino la vivía. Dios le dijo, prepara un arca. Voy a mandar un diluvio, porque el pecado de los hombres ya ha llegado a colmar mi paciencia, diría el Señor, parafraseando. Y Noé le creyó y comenzó a preparar el arca. Y la gente le... ¿Por qué estás haciendo? No, porque va a venir un diluvio. Dios va a traer juicio sobre toda la humanidad. Va a venir un diluvio porque somos pecadores. ¿Qué? ¿Tú estás loco, Noé? Nosotros pecadores. Nosotros seguiremos en nuestras borracheras, en nuestros matrimonios, en nuestras fiestas. Quédate con tu arca. Y se burlarían 100 años construyendo el arca. Pobre Noé. Así como cuando tú hoy le tienes que confrontar a la gente con la cruz. Eso es predicar el evangelio. Tienes que decirle a la gente de pecadora a pecadora. No es porque ahora el Señor nos ha perdonado. Yo me subo a un pedestal y señalo y marco, tú eres pecador y yo ya no. No, de pecador a pecador, de pecadora a pecadora. La diferencia es pecadora, pero regenerada por la sangre de Cristo. Que puedo pecar, puedo volver a caer, pero corro a la cruz de Cristo. Porque la cruz condena y confronta a la humanidad. Y cuando vienen y tú le dices, mira la cruz. No para que lo tengas como un amuleto, ni como... Mira la cruz para cada vez que mires la cruz y que yo mire la cruz tenga que recordar, fue por mis pecados, porque soy una pecadora. Pero gracias, porque esa sangre derramada en la cruz limpió todos mis pecados y limpiará hasta el día que esté en la presencia de mi Señor. Entonces, eso es, cuando uno tiene que... Noé, por la fe construyó ese arca y ahí él recibió la herencia. Fue hecho heredero, dice, de la justicia que viene por la fe. Así dice al final del versículo 7. Eso es la fe. No solamente creyó, ah sí, voy a hacer un arca, sino comenzó a hacer cosas y la vivió. Y el 8 y el 9 dice ahora,
Por la fe Abraham, ahora sí Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe es obediencia. Y hacía una pregunta: ¿dejarías la comodidad de tu casa, tu rico furo, tu comodidad, tus muebles, tu camita, dejarías todo, agarrarías tu bolsita, tu mochila y Dios nos dice, ya, salgan? ¿Dónde agarro a mi esposo? Salgan, por fe, tienen que salir. Tienen que ir a la tierra que yo les he prometido. ¡Wow! ¿Qué tal? Por eso es el padre de la fe, ¿no? No solo eso. Mata a Isaac. Mi hijo amado, el hijo de la promesa, mátalo. Y Dios tiene que intervenir de manera asombrosa. Y le tiene que decir que Abraham es su amigo. La fe se manifiesta en la historia. El patriarca Abraham dio su vida, se marcó por el llamado, la obediencia y la confianza. Es el mayor ejemplo de fe en el Antiguo Testamento. Así lo va a decir Pablo en Romanos 4:13 y Gálatas 3:6-9. Anótalo para que después lo leamos. Pablo lo afirma acerca de la fe. Dios lo llamó y Abraham salió. Obedeció. Y puso su confianza, obedeció. Qué bueno era quedarse con Isaac. Hay muchas cosas buenas que tenemos que hacer y aprender. Pero mejor es obedecer a Dios. Y siempre pregúntate esto cuando Dios te llama o te pide hacer algo. Esto es bueno, ¿no? Esto es bueno, bueno, bueno. Pero mejor es obedecer a Dios. La fe que vivimos en estas tierras como extranjeros, que vivió Abraham, vivió en una patria que no era su patria. Por convicción de la existencia de Dios, confiamos que un día Él también nos va a dar una tierra mejor. Que Él nos está preparando. El arquitecto y el constructor está haciendo una ciudad que tiene un gran fundamento. Y yo pensaba en esto, ¿no? Por la fe dejó a Abraham. Y Dios le da una recompensa. Le dice que le está preparando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué tal fe de Abraham? Y el versículo 11 para terminar. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Es impresionante la fidelidad de Dios para con Abraham, Isaac y Jacob, por la promesa que recibieron de Dios y la confianza de llegar a sus generaciones con la promesa de fe. Dios se goza en la fe de los patriarcas, les preparó una ciudad celestial. Ahora va a entrar Sara. Mira el versículo 16 lo que dice. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto fue lindo entenderlo, amada iglesia. Entiéndelo esta tarde. Dice que Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿De quién? De Abraham. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No se avergüenza. Y tú y yo sabemos la historia de Abraham, que falló. Tú y yo sabemos la historia de Isaac y sabemos la historia de Jacob. Mira sus generaciones. Sin embargo, dice que Dios no se avergonzó. No se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Dios nunca se va a avergonzar de nosotros, porque el manto de justicia de Cristo está sobre nosotros. Y Él no se va a avergonzar de nuestras generaciones. Él se lo dijo. Él lo ha dicho en esta palabra. En estos momentos, tal vez nuestras generaciones le han dado la espalda a Dios. Pero Él no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. No se avergonzó de Abraham, de Isaac ni de Jacob. Recibieron esa promesa. Dios se goza en la fe de los patriarcas. Les preparó
una ciudad celestial. Esta ciudad es pasajera, pocos años en la tierra, pero allá en el cielo es eternamente. Y la fe de Sara, porque ahí tiene que entrar Sara. Esperanza es una esperanza sin temor. Sara vivió como una mujer de fe. El nacimiento de Isaac fue un milagro, fue un acto milagroso de Dios, de parte de Dios en la vida de ella. La edad de Abraham avanzada, ¿cuántos años? Y la esterilidad de Sara, 90 años. Ya no estaba en el tiempo fértil, ya había pasado, pero Dios la capacitó debido a la fe de ella en la promesa de Dios. Génesis 21, del 1 al 3. Vamos a leer. La maravillosa promesa de Dios. Que había dicho. 21, del 1 al 3. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo, y en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Aunque Sara en un momento no creyó, pero después creyó y esperó en el Señor. Sara esperó en Dios. Dios promete ayudar cada vez que una mujer necesita la ayuda de Dios. Pero sabe, mujeres de Dios, con el respeto de los varones también, ¿no?, tenemos que saber confiar nuestra vida completamente a Dios y esperar en su obra. Una mujer en Cristo conoce su Biblia, su teología acerca de Dios soberano, que hace promesas y las cumple. Pase lo que pase, como dice la canción, Dios está obrando, amén, como dice esa alabanza. Pase lo que pase, esta esperanza en Dios produce a una mujer sin temor. Y primera de Pedro 3:6, quiero que leas conmigo, ya lo hemos estudiado, pero eso es para, dice, como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando tú y yo hacemos el bien, no tenemos que temer a amenazas que puedan venir a nuestra vida, nuestra salud, a cualquier situación que podamos vivir en nuestra economía. Cuando nosotros, Dios produce, como dice Pedro, a una mujer sin temor. Vivir sin temor viene de la esperanza en Dios. Muchas situaciones temibles en nuestra vida podemos vivir, en nuestra salud, en nuestra relación matrimonial, esa situación con nuestros hijos, en el trabajo, en la economía, aún mismo en el servicio al Señor. Pedro dice, serás hija de Sara si no temes ninguna amenaza, porque eres una mujer santa, que espera en Dios, Dios soberano en todas situaciones, temibles en nosotros, ahora que lo sabemos, Dios soberano, Dios inmutable. Ahora que sabemos esta verdad, descansemos en Dios. Amén. No temamos temor a las amenazas que podemos escuchar por muchos lugares, de muchas maneras, ante cualquier situación. No temamos. Y concluimos. Mientras nos dispongamos y luchamos por comprender, entiende esto, y yo también lo quiero entender, junto con ustedes. Mientras que nos dispongamos y luchemos por comprender en poder, ¿cómo comenzamos todavía a tener confianza, a creer? La fe va a comenzar cuando no hay evidencia para corroborar la palabra de Dios, sino solo confiar, seguir y hacer porque Él lo dice sin preguntar, andando solo por el Espíritu que nos habla y nos guía conforme a la verdad del Evangelio. Cuando viene una promesa de Dios, no trates muchas veces de comprender aquello que Dios te está pidiendo,
o aquella promesa que Dios te está dando o nos está dando. Tal vez todo está en un caos. No trate de descifrar, pero ¿cómo voy a hacer esto? No. Porque ahí no empieza la fe. ¿Cuándo empieza la fe? Cuando decido confiar, seguir y hacer lo que Él ha dicho. Deja tu tierra, tu parentela. Si por mí dejares esto, yo te daré. Señor, ¿pero cómo voy a dejar esto a mis padres? ¿Pero cómo voy a dejar el otro? Señor, ¿pero cómo? Si por mí dejares, yo te daré. No tengo que cuestionar la palabra, porque si me pongo a pensar y a hacer así, ya ahí no hay fe. No. La fe comienza cuando no hay evidencia de nada. Ahí comienza la fe. Por eso debemos poner toda nuestra confianza ciegamente en el carácter de aquel que hizo las cosas y que siempre es fiel para cumplir lo que promete. Cristo sufrió la agonía en Getsemaní hasta que fue librado por el Padre. Así dice Lucas 22:42-43. Y esta es la expresión de fe más sublime. La gloria sea para Dios. Dios le dijo a Job, y Jehová quitó, la Biblia dice, y Jehová quitó la aflicción de Job. Dios vino en la agonía de nuestro amado el Salvador en Getsemaní y le envió un ángel para que lo fortalezca. No sé cuál es tu momento de agonía o de sufrimiento o de crisis que pasa. No trates de salir de eso. Dios quitará la aflicción en el tiempo de Dios. Porque Él es poderoso. Él es inmutable. Y si Él nos está permitiendo que pasemos aflicciones, es porque tiene un propósito. Cuando vienen situaciones a mi vida, de alguna u otra manera, muchas veces no entiendo, pueden venir lágrimas a mí, pero tengo que mirar después el futuro. Y hoy no entiendo por qué sucede esto, pero después Él me lo va a mostrar con las promesas, que ese era su plan. Por eso, si hay algo que aflige tu corazón, pídele a Dios que te dé la promesa. No le pidas, sácame. O libérame, o si esto sucede y se arregla, yo voy a ser feliz. No, enséñame a vivir en esta aflicción, pero agarrada de tu promesa, agarrados de tu promesa. Dame la promesa. Yo voy a empezar unos días más adelante, va a haber algunos cambios en mi familia, Dios mediante. Y yo le he dicho al Señor, dame la promesa, por favor, para yo agarrarme. Tengo que hacer algunas cosas más adelante, donde Dios me está permitiendo que yo participe. Señor, dame la promesa para yo pasar esto contigo. ¿Amén? ¿Qué aflige tu vida? Dios sabe lo que aflige mi vida. Pero yo necesito las promesas de mi Padre. Y esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción que no veo nada. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar al Señor. Señor, gracias por que estos hombres y mujeres han dejado nuestro legado. Hemos recibido el legado de ellos para poder ver la fe de ellos, la fe de Noé, haciendo locuras un arca, la fe de Abraham, dejando todo, saliendo como viendo al invisible y no sabía ni dónde iba. La fe de Abel, la fe de Sara. Y así hay una larga historia de los hombres de la fe. Señor,
En estos momentos, como iglesia, venimos a suplicarte, aumenta nuestra fe. Danos fe, queremos orar, queremos creer en tu palabra, pero queremos también ser una fe activa, que no se quede solo de brazos cruzados.